Correcto. Le coloca en el 6. Uy, ya estuvo. Bueno, aquí hoy estamos jueves 02 de septiembre. Compartir y lo mandamos a Facebook. Bueno, jóvenes, creo que estén bien más que todo. Minaya, que te avanza. Minaya, que te avanza. A ver. Bueno, joven, como yo le dije, hoy es un día de sorpresas, por así decirlo, ¿no? Hace un par de minutos acabo de ver los titulares de Canal 7, no sé, para lo que más o menos tenga conocimiento, que el otro semana empiezan las clases. Wow. La otra semana empiezan las clases en Lima y provincias. Esto sí que está candente, ¿ah? ¿Eh? Candente. Oh, Dios mío, me muero. Buenos días. Sí, Cristian, ¿cuál es tu consulta? Ah, no, consulta, ah, bueno, tío. Buenos días, profesor, disculpe la demora. A ver. Y pues, vamos a ver qué pasará, no sabemos. Pero hoy día nos toca la Revolución Francesa. Y no a restauración. A ver, vemos aquí, Yasmín, ¿qué es lo que crees que pasa después de la Revolución Francesa? A ver, Yasmín. ¿Estás ahí, Yasmín? Sí, profesor. ¿Qué crees que pasa después de la Revolución Francesa? Acá dice. La Revolución Francesa, camino a la restauración. Clavijo T de tardanza. Clavijo T de tardanza. Guanduco T de tardanza. T de Guanduco. T de tardanza. Ya. Bueno, viendo que todavía no hay problemas con este temita, vamos a ver. Cuando hablamos de la Revolución Francesa, hemos visto la toma de la toma de la Bastilla, ¿no? Hemos visto las causas de esta revolución. Pero, ¿qué pasó después? Todo terminó cuando ejecutaron al rey. Automáticamente de la noche a la mañana se formó un congreso constitucional y todos vivieron felices y contentos. No, no pasó eso. Hubo una especie de camino que tuvieron que para que
se dé en Francia una restauración total. Paz y amor para todos. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? La restauración. A ver. Empezamos por el primer esquema. Fin del absolutismo y la libertad e igualdad. ¿No? Este es el primer tema que le he puesto este esquema. ¿No? Y aquí tenemos lo siguiente. A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá. Acá. Ya. La historia empieza luego de los alborotos que se habían ocasionado a la Bastilla, habían tomado ya el poder del pueblo, ¿no? Y luego de todos estos alborotos, el pueblo, en proceso de ordenar y buscar sus autoridades, se convoca a una asamblea. El pueblo, no, todavía no hay autoridades. Se habla del pueblo que convoca una asamblea para establecer el orden, ¿no? Y lo primero que tienen que hacer para tener orden, a ver, vamos a preguntarlas, a ver, Diana Paola, ¿estás ahí, Diana? Sí, profesor. ¿Qué es lo que hace todos los países? Todos, ¿ah? Para llamar al orden. A ver. ¿Qué es lo que hacen todos los países? Para llamar al orden. ¿Ah? A ver, piensa, piensa, esa cabecita. A ver. Nada. No se te ocurre nada, ¿alguna teoría? A ver, Yasmín. Yasmín Acevedo. Sí, profesor. ¿Qué es lo que hacen todos los países para llamar al orden? ¿Conflictos? ¿Para llamar al orden? A ver. ¿Qué es lo que hacen todos los países para llamar al orden? Bueno, ¿verdad? Tiene suerte de que no hay orales, ¿ah? Tiene suerte de que no hay orales. Estoy súper happy, ¿ah? Si no, yo estaría ya. ¿Asamblea? No. La Constitución. Aquí mismo lo dice. La Constitución. Primero. ¿Qué pasó con esto? Lo había marcado. Vale. Ahí está. Primero, hubo alborotos, ¿no? Con la toma de la Bastilla, el pueblo. No sabía qué gobernar, eran libres, estaban ahí rompiendo, saqueando a la burguesía, ¿no? Estaban calmando su frustración. Nicole Medina, M de Medina, a ver. Tardanza. ¿No? Estaban calmando su frustración, ¿ya? Entonces, luego de eso, una vez que han saqueado, se han calmado, ya descargaron la frustración que tenían, viene la asamblea, ¿no? Para restaurar el orden. Y lo primero que se hace es crear leyes, que el pueblo cree sus leyes. Es por eso que se elabora la Constitución. Todos los pueblos lo hacen, todos los pueblos crean sus leyes. ¿Ya? Ahora, como siempre, existe el oportunismo, ¿no? Y así como en el Perú, la burguesía o la clase social apoyó a San Martín por temor a que lo saqueen, por temor a perder sus
privilegios, ¿no? Estos personajes, la burguesía, ¿no? Apoyaron la revolución. Obviamente la burguesía marginada, por si acaso, no la burguesía, ¿no? Entonces, por eso te dije, los burgueses tomaron cargos en el gobierno, ¿no? Dijeron, no, y el, bueno, el pueblo que prácticamente estaba aclimatado, ¿no? Ya era una costumbre de que, por lo general, era la burguesía, ¿no? Pero como era la burguesía baja, la burguesía marginal, dijeron, ya, bueno, que nos gobiernen, ¿no? El problema. Y el 4 de agosto se aprobó la igualdad social. Todos son iguales, ya sea de la burguesía o del pueblo. Esa fue la primera disposición que se da, ¿no? La segunda es, se abolió la servidumbre feudal, ¿no? Bueno, ya los señores feudales y la burguesía ya no disponía de su servidumbre, de sus trabajadores. No había un pago, pues, no había un pago. Nadie trabaja sin un pago. Ya, que te quede bien clarito. Luego, se aprobó la declaración de los derechos del hombre. Eso fue lo primero. Se aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. ¿Ya? Eso fue otro de los grandes logros que se dan. ¿Ya? ¿Qué más? Se suprime las torturas y persecuciones por motivos religiosos. Torturas a sus esclavos, ¿no? A la servidumbre que no le hacía caso. Recuerden que cada señor feudal tenía su capataz, su jefe de capataz, y estos torturaban cuando sus trabajadores no laboraban. No se prohibió eso, porque ahora había igualdad para todos. Cesan las persecuciones por motivos religiosos, de la religión era libre, ¿no? Se modifica el escalafón militar, haciendo que antes solamente los hijos de la clase alta podían tener los altos cargos funcionarios. Pero con esta nueva constitución se hizo un cambio. Los de la clase media podían ya ascender, o sea, podían tener más puestos. Por eso dice, se modificó el escalafón militar haciendo posible el ascenso a oficiales de clase media. ¿Ya? Hasta aquí todo súper happy. A finales del 89, 1789, no vayas a pensar que... ¿ya? Se decide que todos los bienes de la iglesia pasan a ser propiedad del Estado. Acuérdense que la iglesia tenía la tercera parte de las tierras, ¿no? Y bueno, con esta constitución se cambia eso. Las tierras pasan para ser el Estado y el Estado las reparte, como era antes, ¿no? Poco a poco se está instalando el orden. Entonces dice fin del absolutismo, igualdad. Los obispos ya no eran elegidos, no serían elegidos por el Papa, sino el pueblo, al igual que los curas y párrocos. El pueblo era ahora el que elegía. Todos esos cambios se fueron dando. Se estableció el matrimonio civil y el divorcio. ¿Ya? Se establece el matrimonio civil y el divorcio, ¿no? Ya sabemos dónde inicia todo, en Francia. ¿Ya? Hasta aquí todo clarito, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Espera un momento, chicos. Así. Ya volvimos. Bueno, espero que todo haya quedado claro. Los grandes cambios, las grandes transformaciones que se dan, ¿no? Esto era algo, de repente para ti no es
algo tan grandioso, pero solamente tienes que tener en cuenta de que estas cosas, tú puedes ver aquí, estas reformas, por así decir, estos cambios, ningún país en el mundo lo había hecho. ¿Tá? Fueron los primeros en hacerlo. Y mientras eso pasaba, los países observaban. ¿Ya? Antes de pasar al siguiente mapa. Espero que estén bien, chicos. ¿Ya? Más que todo, recuerden que no hay tarea esta semana. ¿Ya? Pero la otra semana sí se va a dejar tarea. ¿Ya? En semana de examen sí se deja tarea, por si acaso. ¿Eh? Eso tenlo bien claro. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Hablen ahora o callen para siempre, como dice el juez. A ver. Bueno. Entendieron, pues. Luego. El siguiente esquema es la huida del rey y el triunfo de la república, ¿no? Ahora, todos estos cambios, estas reformas de igualdad, el pueblo decía todo, ¿no? Hizo que el rey empezara a dudar, ¿no? Hasta ahorita el pueblo había respetado a las autoridades. Sí, lo había respetado. Pero el rey, como dice aquí, fue mal aconsejado por sus cortes, ¿no? Que decían, no, ¿cómo va a ser posible que se den estos derechos, ¿no? Entonces el rey empezó a dudar, ¿no? Y en junio de 1971, el rey y toda su familia deciden abandonar Francia, escapar y huir a Austria, ¿no? ¿Por qué Austria? Porque, bueno, ahí estaba su suegro, pues, el suegro del rey, ¿no? Ahora, lamentablemente, si todo el pueblo está contra tuya, no puedes huir, pues, ¿no? Así que el rey, mientras huía, el pueblo se enteró, fue y en la frontera lo chapó. Chapó al, o capturó ya, capturó al rey. Eso hizo que, bueno, fuera traído, ¿no? Lo devuelven a Francia, especialmente para Francia, París, ¿no? Y bueno, al haber cometido una falta muy grave, pues, jovencitos, traición a la patria, ¿ya? El rey no puede abandonar el país, menos que sea como Fujimori, que diga, voy a ir por una cuestión diplomática. ¿Ah? Este fue el cuento que nos metió. Disculpe, profesor, internet está abajo. El mío también, Medina, el mío también. Pero, ya, no te preocupes, Medina, si te sales, vuelves a entrar, no hay problema. Porque a veces eso pasa. ¿Ya? A veces se toma. Pero no, no te preocupes, estoy ya en la plática, así que no, no, no hay problema. ¿Ya? Luego aquí. Y luego se le da la pena de muerte, pues, la pena de muerte por traición a la patria. ¿Ya? Un lamentable final para un rey. Sí, sí, sí. ¿Ya? Y luego, como el pueblo no sabía sobre la fuga, y el rey, a pesar de todo eso, tenía seguidores,
con la noticia de que había fugado, el rey perdió todo el prestigio o el poco prestigio que le quedaba. ¿Ya? Quedó. Y lo acusaron de traición a Francia, o traición a la patria, y desde entonces la mayoría del pueblo se volvió republicano, ¿no? O sea, todavía era medio absolutista, todavía le tenían fe, ¿no? Pero con estos sucesos, todo el país se vuelve republicano. ¿Ya? La Asamblea Constituyente dio a conocer la infante constitución que convierte a España en la monarquía, en una monarquía limitada, ¿no? El rey desempeñaba el papel del poder ejecutivo y sancionaba las leyes, pudiendo vetarlas solo un par de veces, ¿no? O sea que todavía el rey tenía el cargo como presidente, igualmente como el presidente, como el tipo. ¿Ya? Pero me olvido, chicos. Profesor, ¿y qué le llegó a pasar a su familia? ¿Cómo? ¿A su familia? A la familia del rey. Todos fueron ejecutados. Todos, sí. Menos sus hijos. Porque, bueno, eran como de siete añitos, por ahí 8 años. Ellos no. Se les perdonó. Por eso acá te dice, el rey pasó a formar parte del ejecutivo. ¿Ya? Ellos sí fueron perdonados, no tenían la culpa. Pero todos, pero yo les recomiendo, ¿no? Yo no hablo orales. No hay orales, chico. A ver, vamos a ver. No me creen. Ah, no, sí, orales. Uy, sí, orales. Ah, sí. Sí, nos falta este oral. Sí. Gracias, Minaya. Me he olvidado. No, igual le vas a hacer. Pero bueno, si hay tiempo, lo hacemos. Es que el tema es un poquito extenso, pues falta tres diapositivas. Si lo hacemos ahora, normal. ¿Ya? Si no, lo hacemos la próxima clase. ¿Ya? Debo lo dice aquí. Como dice, el rey daba el poder ejecutivo. ¿Ya? No te preocupes. A ver. ¿Ya? El poder residía en la Asamblea Legislativa, o sea, en el Congreso. ¿Ya? Y eran elegidos por los ciudadanos que pagaban impuestos, solamente aquellos. Esto todavía no estaba perfectamente. Acuérdate que en esos tiempos, incluso al inicio de la República, no todos eran ciudadanos, ¿ah? ¿Eh? Así que esto es algo normal, ¿ya? No te alteres ni nada. Okay. Acuérdense que también fueron los primeros, están ahí puliendo las cosas, ¿ya? El poder residía en la Asamblea Legislativa y eran elegidos por los ciudadanos que pagaban impuestos. Se declara que la Constitución era inviolable, o sea, no se podía cambiar, nadie podía tumbar esa Constitución. Lo que en la actualidad también se da, ¿no? A menos que haya un referéndum. Pero el referéndum es otro mecanismo que se da. ¿Ya? A partir del 93 se hace el mecanismo, no, al menos en el Perú, no sé exactamente en Europa cómo será su estructura política, eso sí. Se podía reformar mediante una asamblea especial convocada por los franceses mayores de 21, o sea, país, mayoría de edad era a partir de los 21. Se habían derribado el absolutismo. Y se había creado una nueva Francia basada en la libertad y la igualdad. Por desgracia, poco después las cosas empezaron a empeorar. ¿Por qué? Porque, bueno, al igual que el Perú, y si estás saltando la política, bueno, tú eres supuestamente el futuro del país, a menos que te mate el COVID, o te mate un sicario, no sé, o te atropelle un auto, ¿no? Siempre hay políticos que van a tratar de beneficiarse. Siempre.
Siempre lo va a haber. Chicos, solamente les diré que no sé cómo decirles esto, ¿ya? Pero se lo voy a decir una vez más, ¿ya? Si tú estás viendo en el Face, no, en sí, en el Face solamente poncha los que tienen su cámara, por si acaso, ¿eh? Los demás no lo va a ponchar, ¿ah? Y luego no me digan a mí, el profesor, yo sí estoy con mi cámara prendida, solamente les digo, ¿ya? Y yo digo esto porque yo les enseñé que el libreta hay una nota por las TIC, hay una nota por las TIC, ¿ya? Entonces, no quiero tener problemas, ¿ah? De ir que me diga, profesor, yo me presenté todo, ¿por qué las TIC me pone a mí este B? ¿No? A veces se lo digo, ¿no? Y como dije, no, por desgracia, esto fue empeorando. Pues siempre los políticos trataron de darle la vuelta, ¿no? Por eso viste la Convención de la República. En el 92, 1792, se determinó la unanimidad. Todos apoyaron la abolición de la monarquía. Y se establece la república, ¿no? Luis XVII, ¿no? El 30 de enero fue allinotado, o sea, lo mataron, ¿no? La Vendée y Bretaña, las regiones tradicionales, o sea, las regiones más antiguas que apoyaban a la monarquía, ante este asesinato, decidieron levantarse, sublevarse, ¿no? Entonces hubo una especie de guerra civil. Los que apoyaban al rey y los que no, pues los que buscaban la república. La mitad del país se hallaba en una guerra civil. España, Inglaterra, Holanda. Y todas las potencias que su forma de gobierno era absolutista, ¿no? Decidieron formar una coalición, como Napoleón Bonaparte, ¿no? Porque varios países formaron coalición para enfrentarlo, ¿no? Para eliminar a ese grupo que buscaba que Francia sea republicana, ¿no? Pero no lo consiguieron, pues. Estas personas no luchaban por un rey, luchaban por su país, luchaban por un ideal. Y eso les daba la fuerza para continuar, pues. Y a pesar de que todos estos países, que son grandes potencias, fueron de la guerra, no pudieron. ¿Ya? Luego sí se queda. El golpe Jacobic, el terror, ¿no? Hicieron detener a todos los diputados girondinos, ¿no? Son los nombres de los diputados, ¿no? Y los acusaron de causar estos desastres, ¿ya? Sea de que sea de que se inicie la guerra civil. Y los enviaron a todos los congresistas a la guillotina. ¿Ya? Eso hizo que unos pocos se adueñen del país. ¿Ya? Su principal figura, el maestro de todo este engaño, fue Robespierre. ¿Ya? Por eso busquen ahí, Lady Oscar, ahí te cuenta toda la historia, versión anime, ¿ya? Sí, aunque no lo crean, ¿ah? Se implantó la más férrea dictadura de Robespierre, porque eres el que llega al poder, ¿no? Digamos, es como si te tumbas al poder ejecutivo, ¿no? Te tumbas y el presidente del Congreso se tumba todo el Congreso, y él queda como jefe, pues, ¿no? Eso fue lo que pasó. Más o menos para que me entiendan, ¿ya? Esa modalidad. Sin embargo, a pesar de esto, estos desastres, la dictadura logró salvar la república, ¿no? El matemático Carnot se convirtió en el alma de la defensa nacional. En el 93 se logra la reconquista, salvando así la nueva revolución. Cuando te dice que la dictadura salva la república, es que Robespierre, a pesar de que tomó el poder, evitó que los demás países que habían formado una coalición acabaran con Francia,
acabaron con Francia republicana. Por eso, desde un punto de vista, él salva a la república. ¿Por qué de quedarse con todo el país? Salva esto, ¿no? Eso te dice, al final te logra reconquistar, salvando nuevamente la república, ¿no? Aparte que también hubo otros seguidores, siempre el partido opositor, también, ¿no? Lo marcaron. Luego lo dice aquí. A ver. La labor constructiva, ¿no? A finales de la ola de asesinatos, ¿no? Robespierre, ¿ya? Destaca de Robespierre, harto de los mismos coboquinos, ¿no? Y si, una vez que pasan varios sucesos, ¿no? Su gobierno, su dictadura, como dicen, fue detenido, apresado, ¿no? Y como el rey fue condenado a la guillotina, ¿no? Francia así sale de su pesadilla del terror, de la dictadura que él quiso imponer, ¿no? Y respiró tranquilamente. Se implantó el sufragio universal, ¿no? Miren, ¿no? Por sufragio ahora era, ¿no? El sufragio universal, instaurando así el régimen democrático, ¿no? Entonces, esta es la historia de Francia, igual que nosotros hemos tenido nuestra historia, ¿ya? Por encima de todos los principios revolucionarios, tuvieron amplia difusión. O sea, todos los países del mundo tenían los ojos en Francia. Era el inicio, la punta del iceberg, el cambio, ¿no? Es por decir, como tú sabes, volvemos a clases, chicos. Ya lo dijo el primer ministro. La otra semana vuelven 1.700 colegios en Lima y en provincias. ¿Ya? Ahora, de esos 1.700, no es porque van a decir, todos los colegios han presentado su plan piloto de protocolo de seguridad. Igual el colegio también ha presentado su plan. Ahora, no sabemos si lo han aprobado o no. Si lo han aprobado, seremos uno de esos, estaremos dentro de esos 1.700 colegios que la otra semana ingresan, ¿ya? Al principio se creía que iba a ser en octubre, para el cuarto trimestre, pero no, ahora nos han dicho que es la otra semana. Esperemos que el colegio esté en esa lista. Profesor, ¿pero no sería muy pronto para ingresar al colegio? Bueno, para ti es muy pronto, pero yo te digo algo, Minaya, y los que tienen padres docentes, si es que hay alguno por acá, te diré, los protocolos no son de un día para otro, ¿eh? Hace varios meses ya se hablaba, ¿no? De que cada director ha presentado su propio plan anti-COVID. Esto no es de la noche a la mañana, por si acaso, jovencitos, ¿sabes? Esto se ha tomado ya tiempo ya. Sí, pero, profesor, ¿no creería que mejor es que esperen que también los alumnos se puedan vacunar? No, porque nadie sabe que de repente se puede entrar al colegio. Ya, sí, pero, por ejemplo, no todos van a ir, por si acaso, ¿eh? Por si acaso, te lo digo, ¿no? Según los protocolos, si son 12 alumnos por aula, vienen solamente 6. Y son interdiarios, no son todos los días, por si acaso, ¿ah? ¿Eh? ¿Ya? No son todos los días, ¿ah? ¿Eh? Y no son para todos los cursos, por si acaso, ¿ah? ¿Eh? Son solamente para los cursos, las áreas básicas, nada más. O sea, si ustedes son 18, solamente van a ir...